casi sentir su respiración sobre mí. Y él seguía detrás, acortando cada vez más la distancia. El frío del agua, el peso de su cuerpo, su olor. Ese olor a... ¿Alguien le está sonando un celular? Ah, sí, sí. Bueno. No, hombre, nada importante, dime. Pero qué horror, sentirte perseguida así, acorralada y ultrajada. Seguro te encantó. Muchísimo. Perrucha. Pero es que todas mis vidas han sido muy intensas. En verdad. En una pasada esta fui una monja italiana. De verdad, y por cierto, muy cercana a la familia esta, a la que pertenecía el papa, este súper cruel. A los Borgia, ¿no? Esos, esos. Por favor, Pato, te adoro. Ríanse, ríanse. Pero mi experiencia con ese semental en el bosque me ayudó a entenderme más a mí misma. ¿Eh? Y a Paolo le pasó exactamente lo mismo. No, Paolo, ¿tú también tuviste una experiencia con un semental? Sí, pero yo era muy joven. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, pastel! ¡Pastel, carito! Espera un tantito, que venga Ernesto, por favor, ¿eh? Sí. Espera. Tú tienes que negociar y sacar todo. O sea, tienes que dejarlos sangrando, desahuciados en el piso hasta que no se puedan mover y ahí tienes una buena negociación. Obvio. Mira, tú logras eso y te pongo un altar, brother. ¿Todo bien? Ya vamos a partir el pastel. Si consigues eso, olvídate de lo que te dije. Te mato, te como a besos, hombre. Te pongo hasta casa. Para ti, mi niña. Que sean muy felices. ¡Feliz aniversario! Sí, en esta vida y en todas sus vidas futuras. ¡Salud! Amigo Putin. ¡Salud! Bueno, sí. ¿Siempre le suena en los momentos climáticos? Voy para allá. Pues mil disculpas, ¿eh? Hubo una emergencia, pero se quedan en su casa. Regreso en menos de 15 minutos. A los chinos. ¿Gusto? Sí. No, no, no. Esperamos a que regrese el señor. Gracias. Sí, mi mamá. Oye, ¿sabes que Pato tiene razón? Porque en la India está estipulado que la reencarnación existe. Y que en esta vida se pagan las cosas que hicimos en las pasadas y que en esta vida estás creando karmas que se cobrarán en el futuro. María. María. ¿Tomaste? Pichito, qué bueno que llegaste. ¿Qué hora es? Tarde. Culpa de los chinos, ¿eh? Pero bueno, logramos bajarles 4 centavos por pieza. Y eso, eso me tiene feliz. Qué bueno, amor. Sí. ¿Cómo nos acabó de ir? Bien, bichito. Te extrañamos. Patricia siguió con sus mamarrachadas estas. ¿De qué estaba hablando ahora? Ah, claro, sí, sí. De las vidas pasadas, decía, ¿no? ¿Y qué tal su modelito que trae ahora el nuevo, el Ronaldinho Región 4? Es que esta pobre niña, o sea, se busca historias como de quinceañera. Yo el tema ese de los chinos, no le creo nada, ¿eh? Mira, yo creo que te estás haciendo ideas. Ya deja de pensar en eso, por favor. No te veo nada bien, ¿eh? Hijita, si habla como pato, camina como pato y huele a pato, es pato. Y no, no me refiero a mí. Claro que no. No le hagas caso, amiga. En esto no te está pintando nada. Pues a mí la intuición nunca me ha fallado. Excepto con el argentino que me vació el departamento.
Y el tapatío, que resultó tapatía. Y el colombiano, que bueno, en cuanto le conseguiste la visa... ¡Ya! ¡Quietas! Supongamos que la intuición es falible. ¿Esto no? ¿Qué es? Ay, por supuesto que no voy a contratar a un detective. Bueno, entonces directamente con este. No, 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 no. Menos un abogado. Hazlo. ¿Preocuparme? No, 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 no. Preocúpate tú. Yo soy Ernesto del Valle, trabajo de dueño. Tú trabajas de empleado. Señor, sus documentos. ¿Se le ofrece algo más? Hola, Pablo. ¿Eh? Soy María, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Ella vive en nubes muy lejanas, buscando las mañanas de esa tierra que su padre le nombró, donde se respira otro aire, donde brillan otras calles y se entrega el corazón. Aunque somos de todas partes y venimos de un mismo lugar, hay un destino que tira en la sangre y a un sitio al que queremos regresar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Qué rico este pan, ¿eh? ¿Qué tal los chinos? Aburridos y feos, pero vamos a firmar el convenio pronto, así que vamos a ser los mejores de la industria. Ay, qué bien. Oye, sí podemos empezar a echar a andar esta industria, ¿no? Ya vas a empezar con eso, María. Pues tenemos muchas cosas que hacer todavía, muchas cosas que hacer. ¿Qué cosas? Viajar, por ejemplo. O no insististe tanto que te pagara el curso este que tanto querías tomar, el curso, el de... De historia, señor. El de historia, exactamente, porque si no, pues ¿cómo? Bicho. Bichito, dame una fecha, ¿sí? ¿Cuál es la edad máxima que se pueden embarazar las mujeres? ¿Cuál es? 36, 40 años. María, tenemos todo el tiempo del mundo, por favor, que no acaba. Madonna tuvo un hijo a los 42, ¿no? ¿42 años? Oh, pues en vez de mamá vas a ser abuela. Ay, amiga, pero tiene sus ventajas. Los abuelos respetan mucho más a los niños. Mi mamá está fascinada con Christopher. Bueno, ya. Qué bueno que las tengo a ustedes como amigas. Así no necesito enemigas, ¿eh? Lo que deberían es levantarme el ánimo. Ay, María, tú no necesitas que te levantemos el ánimo, por favor. Lo que necesitas es averiguar de una vez por todas qué relación tenían Ernesto y tú en otra vida. Dale, pues. Hola, Hugo. Un express doble, bien caliente. Sí. Pato, a ver si te enteras. Nadie cree en las regresiones, solo tú. Yo. Y esta. ¿Tú? No lo puedo creer. ¿Pero cómo está el patio? ¡Qué bárbaras! La escéptica se fue a buscar a su Tarzán. Ay, claro que no. Yo ya tengo mi Tarzán. Y solo fue curiosidad. Bueno, ¿y qué? Nada, cuando la tipa es... Terapeuta certificada, por favor. Dios, la terapeuta certificada me llevó a la otra vida, me quedé dormida. Lo cual no nos extraña, porque si su otra vida fue tan interesante como esta, cualquiera se jetea, ¿no? Bueno, ¿y qué más pasó? Nada, desperté descansada, así como si fuera un spa cerebral, pero nada del otro mundo, ¿eh? Ya ves, no tienes nada que perder. No, yo regresiones.
Respira profundo y despierta. María, despierta. María, regresa. ¿Qué dices, corazón? ¿Estás bien? María, ¿estás bien? María, contéstame. ¿Estás bien? Contéstame. En la selva. María, ve este péndulo. No lo dejes de ver. Déjalo, concéntrate. Eso, velo. Muy bien. Eso. Eso. ¿Ya? ¿Ya? ¡Rosa! A ver, María, tranquila, por favor. Vamos a respirar juntas hasta tres y vas a regresar al presente. No te voy a cobrar la consulta, carajo. A ver, una, dos, tres. ¡Regresa! ¡María! ¿Qué le hizo? ¿Lo qué le hizo? ¡Yo nada! ¡De repente se volvió loca! Elizabeth, por favor. ¡Sorguiña! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Elizabeth! Tranquila, María, tranquila. Tranquila, mi amor, voy por el Néstor. Tranquila, mi amor. ¡Ay! ¡Quedó atorada! ¿Atorada? ¡Atorada! ¡Está en los aires! ¡Está en los aires! ¡María! ¿Dónde estás? La Gunza. ¿Dónde? La Gunza. ¿Quién es doña Lunza? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Llame a la ambulancia, rápido, por favor. Ay, Ernesto, contesta, contesta. Soy Patricia. ¿Me escuchas? Busca la luz. ¡Isabel! Se va a desmayar. Sí. María, ay, no, ay, no, no. Dale respiración. Ay, por boca, favor. Boca. Ay, 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 sí. ¡Eres terapeuta certificada! Pues sí, yo viajo tras vida, pero no la salvo. Señoría, por favor, con el doctor Rodríguez. ¡Es una emergencia! No podemos dar un mejor precio. Yo creo que sí pueden. Le voy a explicar por qué. Deme un segundo, por favor. Sí. Verá, estamos hablando de una cantidad considerable de piezas. No son 500, son más de 4,000. Entonces, ¿por qué no mejor reconsidera la propuesta? Sí. ¿Qué? Decía que si son 4,000 piezas, podemos reconsiderar el precio. Me da mucho gusto que esa ahora sea la postura final y con mucho gusto podemos hablarnos en un par de días, ¿no? Bueno, mi escolta los lleva a su hotel, pero qué bueno que pudimos juntarnos. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Un segundo, ¿eh? Bueno. Ernesto, es que, mira, María se desmayó. Está dentro en shock, pero Toño me dijo que me lo trajera para acá.
¿Y por qué no me hablaste antes? Te juro que te estuve tratando de marcar y te marqué y te marqué y te marqué, pero no me contestaste nunca. ¿Dónde están? Estamos en el hospital, Toño está aquí. ¿Qué están en dónde? ¿En el hospital? ¿Y por qué? Pues es que estábamos en una regresión y María entró en shock y se desmayó. Voy para allá. Ok. La frecuencia del goteo, ¿está bien? No, está correcta. Lo que quisiera hacerle es un pequeño chequeo. ¿Cómo está? Pues nada, que sigue estable, sedada y dormida. ¿Pero está en esta vida o sigue en la anterior? Che, ¿pero bueno, te ha servido alguna palabra? ¿Alguna frase mágica para despertarla? No, no, lo dije bien. 3, 2, 1, ¡despierta! Ay, ya llegó. Ernesto, mira, tranquilo. María está controlada y allí está el doctor Toño. Y dice que cuando despierte... ella va a estar bien, pero si quieres verla por ti mismo. ¿Qué tiene Toño? Ernesto, tranquilo. Ven y te cuento. Ven. ¿Pero por qué está así? Tranquilo. Ven y te cuento. Ven, ven para acá. Ven acá conmigo tantito. Un momento en lo que terminan de ocultarla. Ven. Mira. Sus signos vitales están perfectos. No hay de qué preocuparse. ¿Y por qué está amarrada? Llegó toda alterada. Gritaba incoherencias. No reconocía a nadie. No me reconocía a mí. Bueno, eso no está bien. Llegar alterada, incoherencias, que no te reconozca. No, 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 pero sus signos vitales indican perfecta salud. Mira, y está en muy buenas manos, en verdad. El doctor Quintana es jefe de psiquiatría del hospital. ¿Un psiquiatra? Sí. María no está loca. No necesita un psiquiatra, yo Toño. Yo sé, pero es una cuestión mental ahorita. Necesita estar aquí. Necesita ver el asunto. ¿Qué carajos le hiciste? ¿Qué le hiciste tú? ¿Perdón? ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Llevaste a mi mujer a una de tus estupideces, a tu regresión, imbécil. Y ve cómo está. Ernesto. Oye, yo lo único que hice fue llevarla a una sesión con Olga. Olga Dimantur, terapeuta certificada en regresiones. Si algo le pasa a mi mujer, te pudres. Ernesto, estás en un hospital. Silencio, por favor. Te pudres aquí y en todas tus malditas vidas. Señor. Soy el alma joven, solo tengo 4 vidas. Silencio. Tú también. A ver, manazas. Bájale 2 rayitas a tu cosita esta. Ey, tranquila. Entendelo. El flaco acaba de perder a la mujer en un viaje. ¿Tú quién chingados eres? Pero este es un neurótico. Con razón la mina terminó así de loca. ¿Perdón? ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Cálmate! ¿Qué te pasa? ¿Estás en un hospital? Aquí está el doctor Quintana. Ven, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él. Y para que te lo sepas, María es la mujer más cuerda que has conocido en tu pinche vida. Ernesto, por favor. Ay, te mueve para tanto. ¿Demencia temporal? Podría tratarse de eso o de una disfunción verbal neurológica. Es como si ella intentara decir una cosa, pero en realidad dice otra. Son casos muy extraños, pero suceden. Lo importante es ver cómo reacciona a los medicamentos. Quizá despierte sabiendo dónde está o al menos recordando una parte. ¿Y si no despierta? Pues tendríamos que hacer más estudios. A ver, déjeme entender. ¿Es posible que esta incoherencia fonética pueda tener algún sentido? Esto es, entre todo lo que María está expresando, ¿puede ser que existan algunas palabras que expresen algo, que hagan coherencia? Lo dudo. Aunque hay casos de personas que se refugian en un lenguaje infantil lleno de claves y significados mágicos. Antonio, no sé qué pienses, pero si María despierta en ese mismo estado, podríamos, no sé, se me ocurre grabarla y analizarlo. No sé, tal vez está hablando al revés o tal vez... Yo no le veo ningún inconveniente, ¿sí, doctor? No, no, en absoluto. Excelentes noticias, doctor. ¿Por ti, Ernesto? ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. ¿Ya despertó? Gracias. ¿Y tu novio? Yo lo mandé a su casa. Ah, ¿era tu novio? ¿Mm? ¿Pues cuánto llevan? 2 semanas.
Debe ser formal. Amor. Bichito. Los doctores te van a cuidar. Y todo va a estar bien. Y yo voy a estar contigo hasta el final. ¡Te amo! 10 miligramos. ¡Tranquila! Aquístate con ella. ¿La puedo tocar? Es que no logro distinguir ninguna palabra en alguna lengua indígena, ni en maya, ni en tarasco, ni... ¿No? No es árabe tampoco, ni griego, ni latín. Siento no poder ayudarle. No soy experto en la materia, tampoco en ese idioma, pero tengo la impresión de que hay palabras ahí que pude reconocer del idioma vasco. ¿Vasco? Sí, mire, señor, el idioma realmente se llama euskera. Entonces vamos a la embajada de España, ¿cierto? Sí. Okay. Adolfo, tráigame ropa. ¿Tienes coche? Sí, claro, está allá. Muy bien. Bueno, nos vemos a la embajada de España. ¿Con quién se va a ir, señor? Me voy con Adolfo a la embajada de España. Pero, jefe, los autos están de este lado. Fíjate que es tu problema, no mío. Entonces yo me voy con Adolfo y me ven en la embajada, por favor. ¡Vámonos! Este es un Messerschmitt 1954. Antes era el fuselaje de un avión, ¿sabías? No, pues qué interesante, ¿eh? Sí, en serio. Sí. Incluso es un auto híbrido ahora. ¿Qué auto? Yo no veo ningún auto, brother. Por favor, auto. Interesantísimo tu fuselaje del avión. Y aparte sin escolta, ¿eh? O sea, nos choca una bicicleta y nos desnuca. Isabel, a ver, ¿de verdad tú crees que lo que le pasa a María es por la regresión? Pues claro, claro que no. María estaba deshecha, hecha pedazos. Y estaba tratando de escaparse de su realidad y se quedó enganchada. ¿Por qué? Porque de seguro ese imbécil tiene otra vieja. Patricia, tú no sabes, ¿eh? María lo siente. Y cuando una mujer se siente abandonada, engañada, olvidada, es capaz de hacer cualquier cosa. Hay algunas mujeres que se van de shopping vengador, otras que se operan las boobies. Y hay quien se consigue un amante, ¿eh? Y muchísimas más se dejan embarazar para atrapar al marido. Claro. Y como Ernesto no quiere que María se embarace todavía, pues ella, en un lugar de su inconsciente, decidió quedarse en esa vida donde se le estaba pasando increíble. Te inventaste todo este rollo para no sentirte tan culpable, ¿no? El culpable es Ernesto, Isabel, carajo. ¿Sabías que le mandó rosas rojas en su cumpleaños? Con lo que las odia. Y no es la primera vez. Elenita, sí, comuníqueme, por favor, con el embajador de España. No, no es el señor viejo, ya, no, no, es un chamaco nuevo, hombre, que está... Saca la mano, no lo puedo creer. Es un chavo nuevo, hombre, de mi edad, que está ahorita de embajador, lo acaban de poner. Sí, me urge verlo, gracias. Increíble. Mira, ya llegamos. Sí, ¿cómo no llegamos? Claro, ¿cómo? A ver, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo se...? Tranquilízate, Ernesto, por favor. Estoy atorado. ¿Cómo? A ver, ayúdenme. Se me quedan viendo y nada más. Eso, a ver, dos. Es por aquí. Yo conocí al embajador pasado. Era un señor mayor como tú. ¿Ah? Me metieron en la toma de posesión de este, pero es un chamaco. Yo no vengo a tomar de posesión de chamacos. ¿Sabes qué es eso? Ernesto, un favor. Vamos a tranquilizarnos, ¿sí? Para no cometer errores. Piensa en María. Estoy tranquilo, estoy bien. Y está cancelado el café para ti. No he tomado café. Parece. Tengo porque no entiendo nada. Definitivamente estamos hablando de euskera,
Es un idioma difícil, poco conocido, que principalmente se habla en las provincias vascas de España y Francia. ¿Tiene usted un traductor? No, señor. Perdón, a lo mejor me perdí, digo, con esto de las provincias. España y Francia, dijo, ¿cierto? Sí, señor. Estamos en la embajada de España. Así es. ¿No hay una área o un departamento donde existe el vasco presente? No, señor, nosotros no. Pero muy cerca de aquí se encuentra la representación del gobierno vasco y el delegado podría traducirlo perfectamente. ¡Ah, qué bueno! Discúlpeme, solo que se encuentra de viaje en Nicaragua. Ok, y disculpe, señor embajador, pero ¿cuándo llegará esta personita? Me parece que en un par de días. No. ¿Podríamos enviar esta grabación a España? No, no podemos, porque entonces nos urge tenerla ahorita. Señor del Valle, lo encuentro un poco alterado. ¿Quiere un café? No, no tomo café. ¿Una manzanilla, unas aspirinas? No, no, señora. Muy joven usted, por cierto. No, no quiero eso. Lo que quiero... Gracias. Sí. Lo que quiero es que el euskero, se nos traduzca, por favor. Déjeme verificar la representación, a ver si hay alguien que nos pueda ayudar. Gracias. Pero claro, hombre, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Si aquí a la vuelta trabaja un cocinero vasco, bueno, ¿qué digo? Vasco, vasco y lo que le sigue. ¿Cómo se llama este chaval? Claro, Iñaki. ¿Te gané? Creo que es aquí, ¿eh? Iñaki, muy majo, muy simpático. Pablo, ¿y la Euskalechea queda cerquita de aquí o dónde queda? Está aquí al lado, cuando quieras vamos. Ah, pues sí, la verdad es que tengo ganas de conocerla. Ya desde que vengo de España siempre he oído hablar allí. ¿Y aquí? Sí. Vente, que quiero hablar contigo un momento. Voy enseguida, en cuanto termine de sacar esto. Pero que no es para mañana, hombre, que es para hoy. Vamos. Vale, voy. Joder, ¿siempre se pone así? Solo los días de quincena. Bueno, a echarte. Erki. No entiendo nada de lo que es estos aparatos. Ahora, de que es euskera, está claro que es euskera. ¿Qué dice? Ahora no es euskera de la zona donde yo vengo. ¿Pero lo entiendes? Sí, claro. Joder, como que soy de Oiartzun. ¿Qué? Oiartzun, un pueblecito de Gipuzkoa, al norte del País Vasco. No importa. Lo importante es que necesito un vasco para que traduzca esto. Claro, yo soy vasco como el que más. ¿Entonces sabes traducir? Sí, claro. ¿Puedes traducir? Sí. Bueno, a ver, obviamente esta mujer está extremadamente angustiada por los gritos y demás, ¿no? Yo me la imagino que está sufriendo, que sufre mucho. Es probable que esté rodeada incluso, rodeada de gente, es probable. No te sabría decir exactamente, pero... ¿Qué dice? Ah, sí. Bueno, ella dice que no sabe dónde está, que pregunta a ver quiénes están ahí, que... Vamos, básicamente está pidiendo auxilio. Le pide a Dios que aleje a los demonios, que salgan de ella y, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Es que es muy fuerte. ¿Qué? ¿De una película vasco-francesa esto o qué? No es una película. Es una emergencia. Bastante severa, por cierto. Entonces, necesito que vengas de inmediato conmigo al hospital. No, yo no voy a ningún sitio y menos al hospital, que me dan muy mal rollo. Además, tengo la comida puesta en el fuego. Sí, por cierto, qué bien huele, ¿eh? ¿Qué es? Es consomé de rabo de toro. Sí, como huele, sabes que huele espectacular. Y está feo que yo lo diga, pero como el mío no hay dos. ¿De verdad? ¿Has probado ya los huevos rotos? ¿Yo? No. ¿Qué tal? ¿Saben? ¿Qué bueno, tal están? Pues están buenos, no, buenísimos. Ya los probaréis. Que nada, digo que el hospital este queda lejos, está cerquita. Va a ser cosa de un par de horas nada más, si usted no tiene inconveniente. De ninguna manera. Mira, Iñaki, ve con el señor del Valle, ve con los señores y ayúdale en todo lo que puedas, que para eso estamos aquí. Para ayudar a los amigos. Yo le pago lo que sea, ¿eh? No, de eso de dinero, nada, ¿eh? De eso nada. Como amigos. Pues, os sigo. ¿Te llevo en mi coche? No, te vienes conmigo. Doctor, ¿podrían mandarnos los estudios cuanto antes? Los resultados. Toño, te presento a... ¿Cómo fue? Sí, Iñaki. Doctor Rodríguez. Antonio Rodríguez. Mucho gusto. Me cae que Ernesto siempre sabe cómo darle a María lo que no necesita. Un cocinero. Como si estuviera para recetas. Amiga, ¿qué me viste lo que dijo Adolfo? Es el intérprete de María. Pues de poco le va a servir.
Además, María no cocina un carajo. ¿De qué parte de España es María? Madrid. Madrid. Caixo. María. María. Caixo. Iñaki naiz. Iñaki? Bai. Zer moduz zaude? Ondo? Gaizki. Oso gaizki. Gaizki? Iñaki! Joan daitezela denak. Eta zaitezu. Vamos a ver, señores. La señorita dice señora, que... Señora del Valle. La señora del Valle dice que está muy nerviosa, que no entiende de qué va todo esto y me dice que si por favor pueden salir y dejarnos a solas un momentillo. Es que yo la veo muy mal y es mi mujer. Sorprendente. Es lo mejor para ella, que esté tranquila. Igual no entendemos nada nosotros. Las hay, María. Las hay, Gonzaitez. De na onda terco da. Bye. Que prefiere hablar con un extraño que con su marido dice mucho. ¿No? Patricia, ya, güey. Ve a Ernesto, no manches. Bueno, aunque ni tan extraño. Ya le agarró la mano. Porque si eso no es química, es biología. ¿Zerbait gehiago esan nahi aldi dazu? Perdón, ¿te molesto si platicamos aquí afuera un segundo, por favor? Joder, no te he dicho que esperes fuera. ¿Perdón? Déjame que me despida, por favor, sal. Pero sal, contigo me corto aquí, sal. Buen chabertan eto reconais. Bos minutu bakarri. ¿Cómo está el patio? Lo que acabo de escuchar ahí. ¿Qué te digo? ¿Qué fue? ¿Qué? Bueno, yo necesito fumarme un pitillo y tomarme un chupito porque a mí este rollo de los hospitales me pone muy tenso y con lo que acabo de escuchar ahí dentro... Oye, mi cabrón, ¿un pitillo? ¿Estamos en un hospital? ¡Un chupito! ¡Eso no es una puta fiesta! ¿Quieres estar quieto y no pasarte un pelo? ¡Me quiero fumar un pitillo si no es un puto crimen! Caballeros, estamos en un hospital. Shh, ya. Además, estoy aquí tratando de ayudar. ¿Qué coño de una fiesta? Si estoy mandando eso que tú quisiste... Que todos los que estamos aquí, pero me quiero fumar un pitillo y tomarme un chupito, así que vamos a ir a tomar un chupito. ¿Eh? Y tú te tomas un café con leche, lo que te dé la puñetera. ¡No! ¡Señores, al hospital, es la guardia! ¡No tomo café! Tengo a mi esposa amarrada en la cama y un hospital. ¡Chingada madre con esta máquina, hombre! Vamos a relajarnos, ¿de acuerdo? Vamos a relajarnos, Ernesto. Vamos afuera, debe haber un sitio, ¿no? Bien. ¿Lo encontramos? Por favor. ¿Después de usted, señorita? No. Nosotros nos vamos a quedar con María. Bien. Con su permiso, entonces. ¡Me chinga! ¡Está ligando! Ay, no está mal. ¿No puedes pensar en otra cosa? No. Una cantina. Bueno, pero ¿cómo es una cantina sofisticada? Muy buenas tardes. ¿Les puedo servir algo? Un tequila, por favor. Claro. Sí. Otro para mí, por favor. No, el tequila es para ti. Ya, bueno, pero vosotros tomaréis algo, ¿no? No. Tú te tomarás uno. Bueno, pues ponle dos chupitos a aquellos que tienen una cara de estreñidos que no pueden con ella. Okay. Nada de chupitos a ellos, por favor. ¿No? No.
¿Para usted, señor, algo? ¿Tiene este verde? El tequila. Es que traemos un poco de prisa. Perdón, brother. Muchas gracias. Gracias. En México hay una ley nueva que no se puede fumar en lugares cerrados. Ah, vale, vale. Bueno, pues básicamente, tu mujer está extremadamente angustiada. ¿Algo más, señor? Sí, deja la botella aquí. ¿Algo ya, más? No, ya está, ya está. Ya está. Perfecto. Espera. Bueno, a ver cómo os explico esto. Tu mujer viene a decir que... Ay, o sea, a ver, ella dice que es una princesa. ¿Que es una princesa? O sea, a ver, no me miréis con esa cara, ¿vale? O sea, si ella dice que es una princesa, yo os digo lo que ella dice. Y si dice que es una princesa, es una princesa. Estuviste una hora con mi mujer y te dijo que es una princesa. Mira, brother, si no puedes traducir, no, invéntate otra cosa, por lo menos, ¿no? No, a ver, yo no me estoy inventando nada, sí puedo traducir y no he estado una hora con ella. ¿Eh? No seas exagerado, han sido solamente 10 minutos. Pero sí, básicamente, ella dice que es una princesa del siglo XV. Del reino de Navarra. Es que es muy fuerte, yo cada vez que lo pienso. Está bien, mi mujer es una princesa de España. ¿Qué más? No. De España no. Del reino de Navarra. España no existía. Yo es que a veces no se entiendo. Tanto dinero, tanto poder y no os enteráis de nada. Si utilizáis el dinero para cosas más inteligentes. A ver, España fue después. ¿A quién le importa tu clasecita de historia? A ver, ¿a quién? ¿Qué le pasa a este tipo, Adolfo? ¿Qué? El reino de Navarra existió varios siglos antes de que se constituyera España. ¡Otro! Menos mal, alguien con cultura general. Pues eso, que tu mujer es del reino de Navarra, que dice que no sabe dónde está, que está muy nerviosa, que no sabe qué va todo este rollo de las lucecitas, los aparatos. Y bueno, pues está convencida de que una bruja la puso aquí y de que vosotros, bueno, tú especialmente, sois un demonio de la bruja. Así que por eso no quiere verte a ti, especialmente a ti. Y en esta conversación de los demonios, ¿no se te ocurrió comentarle que yo soy su marido? ¿No le dijiste eso? ¿Qué coño le voy a decir de que tú eras su marido si no para de hablarme que está enamoradísima, pero enamoradísima del príncipe... Del príncipe... Espera, ¿cómo era? ¿Cómo me ha dicho que se llamaba? Bueno, ¿qué más da? Que está enamoradísima del príncipe. De hecho, se casan, tío. Muy fuerte. ¿De qué habla este imbécil? ¿De qué príncipe, Adolfo? A ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál príncipe? Tranquilo, Ernesto. Esto es bueno. Ya establecimos un puente de comunicación con ella. Sí, Adolfo. Nada más que por el puente viene el príncipe del Navajo que resulta que se va a casar y va a ser marido de mi mujer. No, escucha. Ya establecimos un puente. Es un puente bastante básico, pero un puente de comunicación. ¿Cómo que básico? No, a ver. ¿Qué me quieres decir con eso de básico? Vamos a llevarnos bien tú y yo también, ¿vale? Sí. No, bueno, tal vez no me expliqué bien. Quise decir que no eres un profesional. No, perdona, yo soy un profesional. Yo soy cocinero graduado en la Escuela de Cocina de Zarao de Carlos Ariñano. Sí, yo sé. Me refería a que no eras un traductor profesional. No lo tomes a mal, por favor, Ale. Vale, pero no lo tomo a mal. Pero ten más cuidado cuando te refieras a mis cosas, ¿vale? Porque eso de básico... El baño está para el otro lado. Sí. ¿Qué le pasa? Mañana, cuando termine clases en la universidad, me vengo para acá. Gracias. No te preocupes, flaco. Ven acá. Todo va a estar bien. Gracias. ¿Quieres que pase por ropa para María? Puedo pasar a tu casa antes de venir para acá. Ah, está bien. Gracias. Por si te interesa, yo también voy a andar por acá mañana. Así que si necesitas algo, llámame. Gracias. ¿Quieres algo más?
quiero está... está allá arriba. Amarrada. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times, and I guess I never told you I am so happy that you're mine. Vamos a abrir en 10 minutos, así que para que yo me entere. ¿Quieres que vaya contigo a dónde y a qué? No, no tomo café, gracias. Sí, por favor, se ha tomado la molestia. Por favor. Ok. Sí, muchas gracias. Mira, aquí es una proposición de negocios, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿cuánto ganas al mes en este restaurante? ¿Cómo que cuánto gano? ¿Y a ti qué coño te importa lo que yo gano en este restaurante? Tienes que venir conmigo a Valle de Bravo. En cuanto encontremos un traductor, te regresas. ¿Yo a Valle del Bravo? ¿A qué es eso? ¿Dónde está? Es un pueblo muy bonito. Tengo un rancho que te va a gustar mucho. Muchísimo te va a gustar. Mira, y aunque me dieras todo el oro del mundo, yo no voy contigo a ese sitio. Porque ¿qué pinto yo cocinando en un pueblo perdido por ahí? Iñaki, María y yo te necesitamos. Te lo estoy pidiendo, por favor. ¿A qué suena mucho más bonito? ¿Qué? Por favor. Ah, sí, por favor. Vale. ¿Eh? Bueno, pues nada. Vamos a ver qué dice mi jefe, a ver si me deja ir contigo. Gracias, gracias. Ah, que está bueno. Sí, está genial. Ah, vale, vamos. No me parece que sea una actitud correcta. Pienso que si se presenta una crisis, es mejor que esté aquí. Pero es que tú mismo dijiste, Toño, que tiene que sentir paz y tranquilidad. Y aquí no la va a sentir. Está rodeada de lucecitas, de aparatos. Ella cree que son demonios, ¿sabías? Sí. Claro, claro, cree que son demonios y no le da paz ni tranquilidad. Yo creo que lo que más se asemeja a cualquier lugar del siglo XV es el rancho que conoces muy bien de Valle de Bravo. Así que la voy a llevar para allá. Profesionalmente, difiero. Pero personalmente te entiendo. Este fin de semana me doy una vuelta por allá, ¿te parece? Oye, gracias por todo, ¿eh? No, hombre. De verdad, gracias. Las hay, María. Satos ni que me sigues. Princesa. Hauek gure zaldiak dira. Iñaki. Lasai, María. Mesedez. Hauek gure zaldiak dira. Lasai. Bai? Mesedez. Guazen barrura. Guazen. Vete adelante. ¿Qué haces? Tira pa'lante. Anda, tira pa'lante que está muy nerviosa. Venga, tira. Seguramente soy afortunado perteneciendo al cielo mexicano.
por eso es que agradece y se levanta la voz de este latino que les canta. ¿Cómo agradecer lo que me ha dado la vida? Pura cosa buena, pura cosa divina. ¿Cómo agradecer lo que me ha dado la suerte? Tanto cariñito dentro de esta mi gente. Princesa, satas de leche. Esa bolita va, ¿está? Seguramente Dios me quiere mucho por tanta gente buena que me ha dado. Mil gracias, mis amigos, por querer. Muy bien, quiten focos y dejen nada más velas, por favor, muy importante. Los autos tienen que estar a 1 kilómetro de la puerta, nada de celulares y electrónicos, por ejemplo, teles, que no había en el siglo XV, ¿verdad? Ándale, pues, llévaselas ya. Y avisen de la reja para que los coches no entren. Joder, coño, sí, señor, qué bonito. Aunque, ¿sabes qué? Le falta un puntillo de ambientillo, un poco de musiquita. Háblame de tú. Sí, a ver, tú. Le falta un poquito de ambientillo, un poquito de musiquilla esto, ¿no? Un poquito para darle... ¿Qué te urge fiesta, verdad, brother? Entre el chupito y la musiquita. No es una fiesta. O sea, si batallé tanto en conseguir a un traductor de euskiri... Euskera. Apréndetelo, sí, ¿vale? Euskera. ¿De dónde voy a sacar yo un grupo musical del siglo XV que toque música vasca? ¿Cómo de dónde o qué? A ver, tú ya del tema traducción ya olvídate, ¿vale? Y Ernesto, la música no tiene límites. No te estoy siguiendo. ¿Cómo? Déjalo. Ya me encargo yo, ¿vale? Venga. Haz de cuenta que su yo de princesa viajó en el túnel del tiempo y se apoderó de su yo actual. Entonces, ¿sí te entiende? No. Pero de vez en cuando le digo algo para que no se sienta ignorado. Hasta el momento nos ha funcionado de maravilla para sentirnos cerca. Habrá pocas discusiones, supongo. Poquísimas. Carito. ¿Dónde está el Vasco, eh? Salió, señor. ¿Eh? Salió a pasear con Juan. ¿Ah? Dijo que no se tardaba nada y que podían empezar a cenar sin él. ¿Y cómo voy a empezar yo a cenar si no entiendo lo que dice la señora? Ay, señor, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Lo amarra al Vasco o suelte los perros? Va a ver que así no sale de la casa. Sí, cómo no. Ya averigüé. Se llama Brian y vive en Miami. Es lo máximo. Es el mejor en el mundo. Él le puede dar una terapia a María. Que la lleve de regreso a esa vida donde se atoró, en otra vida. Olvídalo. Isabel, ¿y qué nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No, podríamos investigar si los padres de María son vascos. A ver, Rorro, María se apellida González Hernández. ¿Hernández? En mi diccionario esos apellidos no son vascos. Bueno, tal vez el segundo apellido de alguno de los padres puede ser vasco. No. ¡Ya sé! O tal vez tomó un curso de vasco por correspondencia. ¿Tiene algún familiar? Pues mira, que yo sepa, ni aquí ni en España. No. Que llegó como a los 11 años cuando nos conocimos. Uh-huh. Y se quedó huérfana como a los 22. Cuando yo tenía 19. Bueno, ¿están de acuerdo que si no le conocemos ningún familiar es porque no tiene? O simplemente no les ha contado. Ay, no, hombre. Claro que no. Gracias. Un poco de carne, princesa, ¿qué será? ¿Patatas? Con su carne. O quizá un poco de vino. Vino. Perdona. ¿Ahora ya no hay alduzo, princesa? Es mi esquer. Es que tengo un hambre que no me aguanto más. ¡Ay, por Dios, lo que me ha costado! Un poco de vino. Perdona, no me quiero entrometer aquí entre vosotros, pero no la trates como si fuera tonta, ¿vale? Estás hablando con una princesa. ¿Tú dónde estabas, princesita? Sí. Pues nada, la verdad es que he estado dándome una vueltita por el pueblo. Quería echar un vistazo a lo que es el pueblo y la verdad es que pueblo bonito. Va bonito mi plan. 3, 2, 1. ¡Música, maestro! Honetan, bravo,
son originales, pero es lo más parecido que puede ir en botella. Hazte favor de ponértela. Típico vasco. Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko, kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko, arratsalde honetan, honetan. Estás guapísima, bombón. Uy, la preciosidad de la casa. ¿Qué tal? Buenos días. Sí. ¿Gusta un jugo? Zumo. ¿Jugo? Sí, un zumo de naranja, sí, por favor. Uf, estoy que me meo que no me aguanto más toda la noche con el ruidito este. ¿Dónde queda el baño? En su cuarto. Todos los cuartos tienen baño. Ah, joder, es que me he hecho un lío. Hay tanta puerta por aquí. Bueno, pues nada. ¿Se le ofrece algo más? Nada más, muchísimas gracias. Pues, sí, bueno, una pregunta. ¿Por qué hay cuatro camas en la habitación? Son para los hijos de los señores. Ah, ¿tienen hijos? No, pero van a tener. Cuatro. Ah, cuatro. Joder, sí. Qué bien. ¿Y cómo así cuatro? ¿Por qué? Porque así lo quiere Dios. Y mi princesa. Fran. Sí. ¿Te traes una maleta para empacar las cosas de la señora? A ver, pásalate. Gracias. Carito, por favor, la cebolla, sí, pónmela sí. Ahí, por favor. ¿Cómo está esto? ¡Wow! Ya va. Carito, una pregunta. ¿Cómo se llama el hombre este, el del bigote? Los dos tienen bigote. Sí, es verdad. El del traje negro. Los dos tienen traje negro. Ay, el que tiene pelo, que uno no tiene pelo, el que tiene pelo. Juan. ¡Juan! ¡Juan! ¿Diga usted? Sí, no, usted no, por favor. Iñaki, mucho gusto. Trátame de tú, ¿vale? ¿Dónde habéis metido la nevera? ¿El refri? Sí, el refri. ¿Dónde lo habéis metido? ¿En la otra casa? Bien, necesito que vayas a la otra casa y me traigas los chuletones, que esto ya está preparado y es para arrancar ya. Ok. Vale, venga, vámonos, rápido, rápido. Carito, por favor. Sí. Vete quitando la piel. Sí, ya está. Y las espinas. Vale, muchísimas gracias. Poquito, pues venga, vámonos. Mira, sí, te traje esta. ¿Te sirve? Perfecto. Bueno. Las dejo. Si necesitan algo, voy a estar allá abajo. Gracias. Necesito que cojas 10 huevos, los rompas ahí y batas bien, 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 bien batido. ¿Te parece? ¿Yo? Sí, claro, tú. Queremos que la princesa esté contenta, ¿no? Y que coma bien, ¿verdad? Venga, vamos a darle caña. Bien. Vámonos con la ensaladita. ¡Ey, ey, 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 ey! Límpiate las manos. Venga, para este lado, a este lado. Dame las manos, por favor, dame las manos. Tenemos que hacer equipo, ¿vale? Vamos a hacer equipo, tenemos energía positiva. Vale, venga. Joder. Dios, venga. Una, dos y tres. Venga, vámonos, chicos, vámonos. ¡Guau, wow, genial! Y mira, eres mi ídolo. Bueno, y ahora, que pase la tortilla de bacalao. Bueno, de trucha, porque no he conseguido encontrar bacalao por ningún sitio. Pero bueno, creo que estará igualmente rica. Iñaki. Sí. ¿Cómo se dice te quiero mucho en euskera? ¿Euskera? Sí, ¿cómo se dice? Asko maite zaitut. Asko. ¿Cómo me das asco? Sí, solo que en euskera asco es mucho. Asko. Muchísimas gracias. A ver, perdón. Asko maite zaitut. Isildu zaitez. Ni nire printzia maite dut. ¿Qué dijo? ¿Por qué se va así? Sí, no, bueno, básicamente ha dicho que es que tienes que mejorar tu acento, que tienes que entrenar más, pero que bien, bien. Ah. Sí, y también ha dicho que la disculpes, que está muy cansada, que se va a descansar.
¿Te puedo hacer una sugerencia? Sí. ¿Por qué ahora que ella no te conoce, por qué no tratas de que te vuelva a conocer? De nuevo, poquito a poco. Oye, qué buena idea, Iñaki. No se me había ocurrido. Llego y me presento y le digo, ¿qué tal, princesa? ¿Cómo está? Yo soy el hombre con el que se casó 6 siglos después de nacer. ¿La cabeza de quién cabe eso? Relájate un poquito, ¿vale? Te creo capaz de eso y de muchísimo más. Estás compitiendo con un príncipe. Yo no compito con príncipes. Y mucho menos fantasmas que no existen. Creí que era una buena idea tratar de reconquistarla de nuevo, nada más. Y haz el favor de probarla, que la he hecho con todo el cariño del mundo, ¿vale? Muy rica, ¿eh? ¿Lo dudas? ¿Qué tal? ¿Cómo así tan pronto tú por aquí? ¿Qué pasa? ¿Y esa cara? ¿Si todo va mejor? Si lo veo, lo madreo. ¿A quién? ¿Cómo que a quién? Al príncipe. Si lo veo, lo madreo, tú vas conmigo para traducir en euskiri la madriza que le voy a meter. No, no, yo te traduzco en euskera lo que tú quieras. ¿Pero de qué príncipe me estás hablando? Pues, ¿cómo de cuál príncipe? Pues el único que hay en la ecuación, el que está atrás, así como... como buitre esperando el ataque. A ver, pero si con ese lo tienes chupado, hombre. ¿Por qué la tengo chupada, según tú, con el tipo ese? Coño, pues por el tiempo de conocerla. Pues, Iñaki, por eso. Lleva de conocerla 6 siglos. Joder, pues razón de más. Él en 6 siglos no ha conseguido nada. ¿Y tú llevas... ¿Cuánto llevas casado? ¿7 años? 7. ¿Y la conoces desde hace cuánto? Pues, 3, pon tú, pon sumale 3. Bien, 10 años. Tú en 10 años has conseguido casarte con ella. Y él en 6 siglos, nada. Lo tienes chupado. Relájate, hombre. Date tranquilo. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Asko maite zaitut. Bueno, qué fuerte. No, quiere ver si lo estoy diciendo bien, si lo pronuncio bien, si estoy acentuando las sílabas correctas o no. A ver, dímelo otra vez. Asko maite zaitut. ¿Otra? Asko maite zaitut. ¿Otra? Asko maite zaitut. ¿Una más? Asko maite zaitut. Y yo a ti también, chiquitín, que te estás poniendo tonto ron, ¿eh? ¿Cómo eres tonto? Perdón. Aquí está lo que me pides. Muy amable, gracias, gracias. A ver, ahí está. Era nomás. Asco maiteza y tú. Tú. Ya, va mucho mejor.
mucho mejor. Está jugando con los hijos del caballerango ahorita y pues mucho mejor, ¿no? Sí. Sí, yo también la extraño mucho, Isa. Bye. Saldío neta de Niglina y Teque. Que dice que sí puede montar en ese caballo. Dile por favor que ese caballo es muy brioso y creo que no es el caballo ideal para una persona tan, tan frágil como ella. También dile por favor que su majestad debería de montar esta yegua, que es mucho más mansita. Vale. Dile. También dile, por favor, que todos los caballos de la cuadrilla están a sus órdenes para que esté feliz, que solamente quiero complacerla. Ya. Ya, ya. Eso es. Oso macala sarela. Aunque eras a su estabat. ¿Ay? Sí, princesa. La yegua. Regresa, princesa. ¿Qué le dijiste? Todo lo que me has hecho tú. Exactamente. Lo mismo. Es que no podemos. ¿Cómo que no podemos? Se lo está haciendo. ¿Cómo que no podemos? No, yo traduzco a dos patas. Sí, que estoy pasando. Como no le hiciste lo correcto. Pero que yo no sé. A ver. Yo no sé montar a caballo, por Dios. Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa. Quiero borrarme de la lista. Pero yo le digo que. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Ay, 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 ay. Marequito, agárrame este trasto, por Dios. Que sea la puta última vez que me dejéis solo. Iñaki, dile que es la mujer más hermosa del mundo. No, no, no le digas nada. Princesa. A ver, ven. ¿Qué pasa? Es que siento que... ¿Qué? Le estoy espiando, ¿sabes? Fui a su casa, buscamos un pasaporte y cuando menos me di cuenta ya estaba husmeando entre sus cosas. Pedro, te toca. Cógete una carta. ¿Por dónde? ¿Cómo que por dónde? Ay, joder, coño, es que siempre se me olvida. No, que te pilles una carta, píllate una carta. Mi amor, no estamos haciendo nada malo. Solo queremos ayudarla. Vamos a llevarnos bien, ¿vale? ¿Estás asustado, jodido? Sí, Benito. Yo me vais a perdonar, pero yo me voy a ir porque empiezo a estar ya último. ¡Wow! Está fuerte el tequila este, pero está rico. Pues nada, chicos, me vais a perdonar. Guardar un poquito de esto para mañana, ¿vale? ¡Cuate! ¡Aquí hay tomate! Vas. ¿Qué onda, güey? ¿Qué haces aquí solo a estas horas? No puedo dormir.
no puedes o no quieres dormir. Iñaki, ¿alguna vez te has sentido olvidado? Sí, digamos que prácticamente estos últimos 15 años. Así que por eso he dicho y me he prometido que la próxima mujer que tenga buena memoria, me caso con ella. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que fui yo quien lo olvidó primero. A ver, ¿no me jodas tú también? ¿Tú quién eras? ¿El rey Arturo? No. No. Yo lo olvidé viéndola todos los días. Y estando con ella. Y ahora sé que debí de besarla más, de abrazarla más, de decirle mucho más que la amaba. Nada más que hoy no la tengo. Y ya no sé si vaya a regresar. Abre su cajita tan preciada, donde hay fotos recortadas de ese rey que miraba el sol. Guarda aquellas caras en su mente y se siente tan valiente hablando idiomas que su madre le enseñó. Donde sola se baña la luna y alguien lee la fortuna en unas manos de cartón. Aunque somos de todas partes y venimos de un mismo lugar, hay un destino que tira la sangre y a un sitio al que queremos. Un paso das y otro más, caminos viejos para andar y en otras huellas encontrar raíces. Aunque somos de todas partes y venimos del mismo lugar, hay un destino que tira la sangre y a un sitio al que queremos. Y a un sitio al que queremos. Y hay un sitio al que queremos regresar. La veo muy bien. Sí. Tranquila. Obviamente no puede quedarse así para siempre. Hay que enfrentarla a la realidad. Ahora que ha recuperado sus fuerzas y está bien de forma física, hay que empujarla. ¿Cómo que empujarla? Sí. Llevarla al límite. En la clínica podemos ayudarnos con algunos medicamentos o realizarle una hipnosis para, por así decirlo, forzarla a regresar. Ya tenemos un doctor que habla vasco, es especialista. No voy a lastimar a mi mujer, Toño. No, pero tu mujer necesita pasar por esto para estar mejor. ¿Ah, sí? A ver, ¿tú me garantizas entonces al 100% que se va a curar? No. Ok, al 50%. No. ¿Ah, no? ¿Qué porcentaje tiene María de regresar entonces? No podemos saberlo. Ay, pues qué absurdo, ¿no? Pero es lo que clínicamente me corresponde recomendar. No. Yo no voy a lastimar a mi mujer. Punto. No la voy a llevar al DF, no la meto a hospitales con foquitos y con cosas que ella cree que son del demonio. No lo voy a hacer aquí. Si bien o mal, se ve en paz. Se ve tranquila, se ve feliz. Ok, pero ella, tarde o temprano, va a tener que enfrentar su realidad. ¿Eh? Tarde o temprano tendrá que saber que su castillo no existe. ¡Cuidado! Opa. Ahí viene. Baja la cabeza. Eso. Mi Jessica y Yona.
de Naderra. ¿Qué dijiste? De nada. ¿Cómo quedó? ¿En euskera? Sí. Y cómo no. De es nada. De Plastiquerria, ¿no? Tú. Exactamente, sí. De Naderra, Plastiquerria. Ándale, está bien, pues. Pues sí queremos saber un poco de su origen, ¿no? Sus papás, ¿de dónde eran? Nos haría un gran favor. Señora Menéndez, los datos que usted me está pidiendo es una información que no puedo dar a conocer. Si acepté recibirla hoy es por la amistad que tengo con su esposo. Desafortunadamente no le puedo decir nada más. Mire, yo entiendo que no nos pueda dar estos datos, pero es algo personal. No vamos a hacer mal uso de esto. Te siente divina esa corbata. Es tu color. Hace que se te vean los ojos verdes. Muchas gracias, señora. Ita. Todo lo que te puedo decir extraoficialmente. Los padres de María y por ende María entraron a México en un programa de protección a testigos. Y es todo lo que les puedo decir. Si de verdad quieren ayudar a su amiga, ya no le busquen más. Es un asunto muy delicado. No puede ser. No. Yo creo que este cuate no sabe nada, ¿eh? María nos hubiera dicho algo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Isabel, tú sí eres de Guadalajara, ¿no? Bueno, claro que sí, amiga. Pero de Guadalajara a Jalisco. Más te vale. Y arriba Jalisco. Lorea, ¿ves? Policha, que ya está. Bye. Tori. Richard. Bye. Es Richard. Es que recasco, princesa. Es regatich. Badirudi bizita daukagula. Oain txetorrik maiz. Tal! Hola. Hola. Dale su tiempo. Imagínate las precauciones que tiene que tomar una princesa con todos los desconocidos. Imagínate tú que tengo 15 años de ser su mejor amiga. Ya, vale. Pero si tenemos en cuenta que ella tiene 600 años, pues 15 años es algo así como de así de pequeñito. Mira, todo esto nadie nos presentó. Es verdad. Soy Patricia. Mucho gusto. Bueno, yo con tu permiso te voy a dar dos besos. Ay. Lo siento. Yo tiro para la izquierda. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Y nuevamente, con tu permiso. Es que no me canso de besarte. Bueno, yo soy... Iñaki. Tengo muy buena memoria. Ernesto, te actualizo la información. Voy a seguir investigando, te lo prometo. Gracias. Pero no encuentro nada. No aparece nada de su pasado. ¿Sabes algo? No. Así lo acordamos María y yo, que su pasado quedó atrás el día que nos conocimos. Ok. ¿Sus parientes? No. María ha tenido siempre las personas que la rodean las mismas, que eres tú. Obviamente tu mujer, Pato, yo. Y bueno, Carito. Es una nana desde siempre. Bueno, desde que llegó a México, por lo menos. Flaco, la buena noticia. Todo lo que te dijo el Vasco es cierto. O sea que las historias y lo que dice María es real. El castillo existe. Y la princesa también. ¿Cómo se dice en euskera que le manda saludos Conchita, la del manicures? Ah, sí, un momento. Patok, oso polita saudela dio. ¿Tan corto? Sí, bueno, es que el euskera tiende a ser más corto que el castellano. Pero sí, básicamente. Bueno, pues sorpresa a todos. Quiero anunciar que llevo a María a su tierra. La llevo a Vitoria, no a Tamaulipas, Pato. No, a Vitoria, España. Sí, la llevo a su castillo, la Torre de Varona, así que... ¡Bravo! Sí, a su majestad, señor. A su majestad. Para que le digas, por favor, Iñaki, sí, si le puedes traducir. Gracias. Ernesto,
zure Gasteizko gaztelura bizitzea joan behar duzula dio. Sí. Es que ha cogido una manía de que le lleve de la mano todo el día, que no entiendo. Es que ricasco. ¿Qué dijo? Sí, dice que estás muy guapo hoy. Ah, gracias. Agur. Agur. Gracias. ¿Cómo se dice gracias? Gracias, sí. Es que ricasco. Es que ricasco. Oye, ¿y tú crees que sea buena idea? Digo, ¿cómo la van a subir al avión? Ese es problema de nuestro traductor, porque pues él tiene que convencerla básicamente, así que él sabrá qué decirle. ¿Quién, yo? Tú. ¿Yo cómo voy a convencerla de subir a un avión con lo que me costó convencerla de subir a un coche? Problema el tuyo, hermano. Dile que es un pájaro, que se la traga, pero que no la digiere, que nada más la transporta a azul. Tú sabrás qué decirle. Qué romántico. En verdad, Ernesto. No te conocía ese lado. Yo tampoco. Y has estado fantástico. De verdad, eres muy buen traductor. Gracias. ¿Cuántas lenguas manejas? Dos lenguas. Ya sabes, uh-huh. Dos besos, dos lenguas. Yo voy todo por pares. De dos en dos. Genial. Tarden mucho. Hombre, tardar. Lo que se dice tardar, eso va a depender de los equinos. Y con esos nunca se sabe. Sí, pues sí, ¿no? Es impredecible, sobre todo aquí. Mucho frío en la región, ¿verdad? Mucho frío. Bueno, frío, eso depende de si despeja. Y eso nunca se sabe. Sí, no, el viaje es fenómeno. María al principio un poco nerviosilla, pero nada que no hayamos podido arreglar con un par de teclas por México. Y nada, al final se ha pasado dormida todo el viaje. Y Ernesto aquí encantado, ejerciendo de jefe, organizando de todo. Está montando aquí un tinglado de mucho cuidado. Y bueno, ¿y tú qué? Yo te echo mucho de menos. ¿Me echas un poquitín de menos? Ay, Cromañón, no eres muy malo conmigo. ¿Ya te pareces a Chiqui? ¿Chiqui? ¿Quién es Chiqui? El perro de María. El muy sinvergüenza me tiene el departamento patas para arriba. No me jodas que se llama Chiqui. Sí. Y no me digas no me jodas. Que agarro el primer avión que encuentre y me voy para allá. Es que me resulta curioso eso de Chiqui. ¿Pero qué tiene de curioso? Más bien es tonto y obvio, igual que el perro. ¡Ay, Chiqui! Espérame. Pato, ¿qué pasa? Ven. Se que me cayó. Ah, vale. Oye, no, lo que te decía, que me resulta curioso porque es que Chiqui en euskera significa pequeño. Ay, no, ¿tú también? Creo que no. Chiqui viene de la palabra chiquito. Chiqui, chiquito. Es español, no euskera. Nah. A ver, Chiqui se escribe T-X-I-K-I. Chiqui, pequeño, en euskera. Ay, Cromañón se escribe con K de quiero. Son cuatro, ¿verdad? Bueno, cuatro. Yo pedir, cuatro he pedido. Ah. Pero eso depende del dueño y con ese nunca se sabe. Nunca se sabe. Sí, pues sí. Estás de poca, gracias. De poca, sí. Eso sí se sabe. Ah, sí, claro. Sartu zaitez, printzesa. Eskerrik asko. ¿Puedo? Sí, claro. Ya sabes que yo con estos cacharros de cuatro patas no me manejo. Dale saque. Ya voy yo en taxi. Venga. Oye, y cuídala, ¿eh? Que sé dónde vives. San terror. ¿Dónde vives, princesa? Joder, bonito cacharro, sí, señor. Bueno, a ir con cuidado, ¿eh? ¡Gracias!
Joder, lo que tarda. Caballos bonitos. Yo prefiero camellos. Más rápidos, joder. Don Iñaki, ¿pero por qué tanta prisa? Hoy es un día muy especial. Han pasado más de 6 siglos para que la princesa regrese a su castillo. ¡Ya están aquí! ¡Joder, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ey, Ernesto! ¡Ernesto! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Escacha, maite! ¡A vos, colores! ¡Saito, carlas, tance! ¡Pichacho, carne! ¡Lurgoso, colambare! ¡Resa, mare! Ongi etorri zure etxera, majestat. Bicho, ¿estás bien? Estoy mejor que nunca. Importante que... Es que no te he dicho. ¿Importante? ¿Cómo qué? Contesta. No, no, por favor. Contesta. Mi amor, te escucho. Que dejen recado. Es una grosería dejar a la gente así. Bueno. ¡Adolfo! ¿Qué pasó? ¡María regresó! ¡Regresó, brother! ¡Está perfectamente bien! ¡Está...! ¿Ella está bien? Sí. Está genial, estamos en un lugar maravilloso. No sabes el castillo, no sabes los caballos. ¡Qué nombre! ¡Increíble, bro! ¡Increíble! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Los abrazamos! ¡Ay, amor! ¿Ya estás contenta? ¡Feliz! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué me querías decir? ¿Qué es eso tan importante? Pues, ya ni me acuerdo. A ver, haz memoria. No, no, de verdad. Ya no me acuerdo. ¿Por qué no te comes la papayita? Te tomas tu yogur y yo voy a despertar a Chris. No se vaya a enfriar. Ah,
Pase. Eskerrik asko. Zure aginduetara. Izugarri gustatzen zait gure herria. Egun aldi atxegina opa dizut. Mei esker. Egun hona izan jauna. ¿Qué ha sido todo esto? ¿Qué has hecho? He recuperado a mi marido. Ah, vale, has recuperado a tu marido. ¿Y tu reina? Princesa. Te lo puedo explicar todo. Qué fuerte. Iñaki, no, no, no. Tienes que entenderme. ¿Qué tengo que entender? ¿Que me has engañado a mí? ¿Que has engañado a Ernesto? ¿Que has engañado a tus amigos? ¿Has engañado absolutamente a todo el mundo? Ernesto está feliz. Yo también. Prométeme que no vas a volver a hacer nada de esto nunca más. Te lo prometo. Quiero mucho a ese tío. Ese tío es muy buena gente. Prométemelo. Iñaki. Yo también le quiero muchísimo. Mi Esker. Eso es ti. ¿Pero qué va a hacer una tía guapa y elegante como Pato con un tío como yo, que es un desastre, que está todo el día metido en una cocina? ¡Claro que no! Pero tú te saude. Mira, Pato es muy buena persona. Además, le pones un montón. Me encantas. Benetan, de verdad que hace muy buena pareja. Bueno, venga, va. Dejemos de hablar ya de mí, que me pongo nerviosillo y me sale mi lado tontorrón. Venga, cuéntame, ¿qué tal vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va Ernesto y a ti? Yo la verdad estoy muy bien. Estoy muy feliz. Todo salió de maravilla. Como lo planeado. Ta cañera. Nire bizitzako unerik ederrena da. Mira, María, perdona que me meta donde no me llaman, pero ¿de verdad quieres Ernesto? Benetan. Lehen asko maite banuen, orain gehiago maite dut. Es que mira, está Pablo enfermo hoy, no me ha venido y tengo el doble de curro. Se me está quemando todo. Te dejo, Marichu, ¿vale? Aur, guapa. Muchos. Ok, bye. Ah, Iñaki. Sí, vive. Mi Yesker. Eso regate, María. Bueno, bello, mucho más. Adiós. Aur. Bye, cool. Muchos.
ask my dad's I do. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Sí, a ver, espero. Brother, hay que ponernos un poquito en concepto, ¿no? En conceptos. Hay que saber y ponernos de acuerdo qué es un coche, qué es un árbol, qué es el cielo y qué es una latita de sardinas, ¿no? No te quejes, hombre. Déjeme pedirle a nombre de Ernesto una gran disculpa por su comportamiento. Es un buen muchacho. No, un buen muchacho, es un patán, doctor. Ernesto, se puso a gritarme a 2 centímetros de mi cara y no le di una bofetada porque soy una dama y porque estaba muy alterada, porque en otra situación le hubiera desbloqueado la mandíbula. Déjeme decirle que más de una persona ha querido cachetear a Ernesto. Usted, doctor. Yo entre ellos. Doctor, de verdad que me está relajando porque estaba que no podía ni... Estás tranquila, de verdad. Me da mucho gusto, doctora, porque déjeme decirle que siento como si la conociera de otras vidas. Ay, no, que no creía, doctor. No ha leído el libro y ya está bien. ¿Viene? ¿Me permite llamarle Olga? Toño. Ella sueña con trenes y aviones que la lleven y la roben de este mundo en el que no creció. Ella vive en nubes muy lejanas, buscando las mañanas de esa tierra que su padre le nombró, donde se respira otro aire, donde brillan otras calles y se entrega el corazón. Aunque somos de todas partes y venimos de un mismo lugar, hay un destino que tira en la sangre y a un sitio al que queremos regresar. Regresa. Poco de carne, princesa, papá. Patatas. Abre su cajita tan preciada, donde hay fotos recortadas de ese reino que miraba al sol. Guarda aquellas caras en su mente y se siente tan valiente hablando idiomas que su madre le enseñó, donde sola se baña la luna y alguien lee la fortuna en unas manos de cartón. Aunque somos de todas partes y venimos de un mismo lugar. Caixa. Hay un destino que tira en la sangre y a un sitio al que queremos. Un paso más y otro más, caminos viejos para andar y en otras huellas encontrar raíces. Aunque somos de todas partes y venimos de un mismo lugar, hay un destino que tiene.
que queremos regresar. Y dile que es la mujer más hermosa del mundo. No, no le digas nada.